Cervantes. En Twitter soy solo Javier. Cualquier duda, comentario, queja o sugerencia, ahí me pueden hacer llegar sus comentarios. Y pues como ya comentaron, va a estar disponible las diapositivas y el video después por si alguien se la pierde para que la puedan compartir. Y bueno, un poco más sobre mí. Ahorita colaboro en el Hybrid Group desarrollando software. Tengo ya algún tiempo desarrollando software y justamente hoy, la plática de hoy va a tratar, digamos que en dos partes. La primera parte vamos a hablar sobre un concepto que se conoce como Robot Ops y que tiene que ver con una serie de prácticas y cosas que necesitamos para toda esta revolución robótica que viene. Y la segunda parte voy a estar presentando tres frameworks de robótica que son de software libre y que espero que sean también de su interés y que está relacionado con que tratan de seguir o de cumplir pues toda esta serie de prácticas o metodologías de las que vamos a estar hablando. Entonces, ya sin más, damos comienzo. Me gustaría empezar con esta frase de William Gibson, que dice que el futuro ya está aquí, solamente que no está distribuido equitativamente. No sé si ya se habrán dado cuenta, pero los robots nos están invadiendo. Ya se pueden comprar en las tiendas de electrónica, se pueden pedir por internet. Cada vez hay más proyectos libres, cerrados, de las grandes marcas que están invirtiendo, incursionando en el tema de la robótica. Y a veces dependiendo de dónde vivimos y a qué nos dedicamos, puede ser que no nos demos cuenta de lo que está sucediendo, pero no cabe duda de que el futuro del cual muchos futuristas hablaron y han predecido, ya lo estamos empezando a vivir, ¿no? La pregunta aquí sería si estamos preparados, ¿no? Porque hablando de toda la conectividad que va a existir entre los dispositivos, ¿no? De aquello que se habla del Internet de las cosas, de poder comunicar no solamente cosas de manera del mundo virtual, sino poder tener comunicación con dispositivos que interactúan con el mundo real. ¿Estamos listos para eso? Digamos que de manera técnica tenemos las herramientas o los conocimientos necesarios para hacerlo, porque no es lo mismo que se caiga nuestra página de internet o que no funcione o que no abran bien o que no podamos subir una factura al sistema del SAT. Eso es una cosa. Y otra es que dispositivos que viven dentro de nuestro cuerpo, que los mismos carros que nos llevan al trabajo, que a lo mejor algunos robots que se encarguen de la seguridad o de la distribución de cosas dentro de nuestras empresas y de nuestros países, ¿estamos listos para ese reto? Y digamos que lo que vamos a hablar hoy es de este tema de Robot Ops, que digamos que lo que plantea o lo que busca es poder plantear una serie de lineamientos o de cosas para las que podamos, ahora sí que como hoy, digamos que podemos decir que el Internet es exitoso, ¿no? Y podemos tener Internet en los rincones más remotos del mundo y hasta cierto punto podemos confiar en que va a funcionar y va a responder de manera adecuada. Esto lo que busca es que podamos tener esa misma confiabilidad y certeza, pero en el mundo físico, en el mundo del hardware, de los dispositivos robóticos. Entonces, como les estaba comentando, ¿no? Si estamos en esta construcción del Internet de las cosas, es necesario que todos estos sistemas que se pueden volver críticos en un momento o que ya lo son en algunas fábricas por donde, por ejemplo, hay líneas de producción automatizadas, etcétera, necesitamos que funcionen correctamente y que se mantengan funcionando así durante mucho tiempo. Y ya sabemos que en el software eso es algo que a lo mejor no es tan común como quisiéramos que fuera. Y lo que busca RobotOps hacer es, digamos que extraer todas las lecciones que hemos aprendido y que han aprendido todos los que nos han antecedido
y poderlo, digamos que ajustar a los nuevos contextos o a los nuevos retos que tenemos enfrente y ahora sí que poder estar a la altura de lo que nos espera. Como les comentaba también, lo que buscamos es que se pueda mantener la operación del Internet de las cosas. En el mismo sentido que hoy muchas prácticas similares mantienen operando el Internet sin que nosotros como usuarios nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, digamos que RoboTops lo que busca es poder responder a esta necesidad hoy en cualquier conferencia de tecnología, en cualquier lugar donde vayamos. Vamos a escuchar hablar del Internet de las cosas, de las oportunidades que nos da, de los maravillosos dispositivos que podemos ponernos en nuestra ropa, en nuestro cuerpo, relojes inteligentes, etcétera. Pero hace falta también que nos podamos detener un poco y veamos qué es lo que implica eso y cuáles son los retos y cuáles son las cosas que tenemos que afrontar si es que queremos que sea exitoso. Estas prácticas de las que vamos a hablar van a ser absolutamente necesarias, esenciales, para que todos los gobiernos, empresas, organizaciones que cuenten con una red de sensores distribuidos o de robots como parte de su infraestructura, digamos que puedan operar de manera adecuada. Y yo creo que todos estamos incluidos ahí, ¿no? En las empresas, gobiernos y organizaciones. Entonces, ya sin más, voy a empezar a hablar de el primer tema del día de hoy, que son las 10 reglas de RobotOps, ¿no? Y digamos que el objetivo es que cualquier esfuerzo de desarrollo que nosotros iniciemos, ¿no? Para poder, digamos que generar soluciones que incluyan dispositivos de hardware o robóticos, podamos, digamos que afrontarnos a los retos que se nos van a presentar cuando queramos hacer eso. Entonces, el primero es el Test Driven Robotics. Digamos que, por si alguien no está familiarizado con el término, ¿no? El Test Driven Development o TDD es conocido como una metodología que han desarrollado, digamos que, los grandes gurús del desarrollo del software y que lo utilizan los equipos de alta capacidad y alto rendimiento para poder generar software que sea confiable y que sea fácil de ser cambiado. Y básicamente lo que se trata es de poder escribir una prueba antes de escribir el software. Digamos que generamos una para que falle, después escribimos el código para que esa prueba pase. Y generalmente cuando nosotros estamos hablando de desarrollar soluciones robotas, la manera en la que probamos es que le picamos al botón y corremos lo más lejos que se pueda y vemos si funcionó o no funcionó. Lo que busca Test Driven Robotics es poder, vamos, contrarrestar esto y que nosotros tengamos una manera similar a lo que tenemos en Test Driven Development de poder confiar en que nuestro sistema o nuestro software funciona de manera adecuada sin tener que, digamos que, interactuar de manera real. Y obviamente, cuando nosotros tengamos que ponerlo en producción o que tengamos que, ahora sí que mantenerlo, pues podamos tener la confiabilidad de que está funcionando y de que está haciendo lo que nosotros esperamos que haga. Esa sería la primera regla. La siguiente regla es la línea de comandos. La línea de comandos, digamos que todo lo que se requiera para hacer actualizaciones de software, de firmware, reinicio de los dispositivos, todo eso se debe de poder hacer utilizando la línea de comandos. Es decir, que podamos automatizar todos estos procesos a partir de operar con la línea de comando. Digamos que no es porque nos guste que se vea feo o que se ve como en la Matrix, que es comandos y hace las cosas, sino que la principal función de poder tener línea de comandos en todas estas actividades es que podamos automatizarlo, ¿no? Y así como hoy existen diferentes herramientas que nos permiten levantar servidores web con ciertas características, actualizarlos para que tengan lo último, generar servidores virtuales que tengan las características, ambientes de desarrollo que ya están preconfigurados con todo lo que necesitas.
esa misma manera y esa misma automatización la tenemos que poder lograr en el campo, digamos, del Internet de las cosas, en el campo del desarrollo del software orientado a soluciones que interactúan con el mundo físico, con el mundo real. La siguiente es las múltiples plataformas y dispositivos. Es decir, que es muy importante que podamos tener, digamos, estándares de codificación en todos los productos. Digamos que no, que podamos tener algo que se vea muy similar sin importar si estamos desarrollando un dron de X marca o si estamos automatizando una línea de producción. Digamos que el poder escribir, ¿no?, código completamente diferente para cosas que hacen, digamos, más o menos lo mismo o cosas similares, digamos que es ineficiente. Y además, si queremos que la adopción de todas estas prácticas y de todas estas nuevas tecnologías sea mayor, eso también, si no contamos con eso, va a dificultar la entrada para que nuevos desarrolladores entren un producto. E incluso más allá, los mismos desarrolladores que están desarrollando el producto, también se les dificulta tener que estar cambiando de contexto, tener que estar manteniendo diferentes bases de código, etcétera. En la medida que podamos estandarizar para más dispositivos, es mucho mejor para el mantenimiento y para la durabilidad del software. Otra, ¿no? Los generadores de código. Digamos que de momento todavía no todo el código puede ser autogenerado, pero sí podemos contar, por ejemplo, con scripts que nos generen un esqueleto para comenzar nuevos proyectos, agregar algún soporte adicional para otro dispositivo o hacer tareas de mantenimiento. Digamos que esto lo que nos permite es bajar la barrera de entrada. Y así como hoy, otra vez regreso al ejemplo del desarrollo en web, ¿no? Hoy existen frameworks en los cuales tú le dices, quiero iniciar un nuevo proyecto y te genera toda la estructura de archivos que necesitas, te genera tus controladores base, te genera tu base de datos, tus archivos de configuración. De esa misma manera, deberíamos poder contar con generadores de código que nos faciliten todo el desarrollo de estas nuevas herramientas que vamos a estar desarrollando. Y esto también es, como algunas otras que hemos mencionado, muy importante para poder mantener consistencia del código y poder incrementar la velocidad del desarrollo. Otro tema importante, ¿no?, es estos grupos o manadas o como queramos llamarle, donde se requiere que para operar diferentes grupos, que se puedan coordinar diferentes dispositivos al mismo tiempo. Es decir, ahorita puede ser que el alcance de las cosas que compramos en un Radio Shack o en una tienda de electrónicas, pues compramos nuestro helicóptero como estos de cuatro hélices y simplemente lo usamos para fines recreativos o para grabar algún video. Pero si nosotros queremos operar, digamos, a gran escala o queremos verdaderamente darle a una aplicación, lo más probable es que requiramos que grupos de dispositivos interactúen y se coordinen entre ellos y que estén funcionando al mismo tiempo. Y lo que es importante es que cada dispositivo debe de ser capaz de coordinar sus propias actividades, ¿no? Algunas pruebas de robots que solitos saben cuando se están quedando sin pila y van a la base para recargarse, o que también puedan recibir comandos del centro de control, ¿no? En alguna emergencia, en algún eventualidad, que haya que apagar algo, lo que sea. Es importante también que podamos contar estas dos características. Seguimos con la siguiente, que son las APIs. Digamos que ahorita es muy común que podamos tener APIs para diferentes productos, ¿no? Cualquier servicio o producto que hoy sale al mercado, pues cuenta con alguna integración o con alguna interfaz pública con la cual nosotros podemos interactuar. Y eso es crucial
que exista en los nuevos temas de robótica y de desarrollo de hardware físico para que sea bidireccional, que podamos ejecutar comandos, ¿no? De otros dispositivos diferentes a los que estamos desarrollando o con los que estamos interactuando tal vez, y que podamos también nosotros exponer nuestra interfaz pública o nuestra API para que otros también puedan interactuar y generar soluciones a la medida, etcétera, ¿no? Y digamos que se pueden utilizar protocolos como los que se usan hoy en día en la web, como el HTTP o algún o el WebSockets, etcétera, o otros protocolos que le puse aquí como entre comillas más simples, en el sentido de que tienen menos carga de cómo están envueltos, etcétera, pero que a lo mejor por ser más simples el desarrollo es más complejo. Otro punto importante son las herramientas administrativas. Así como hoy en día nosotros tenemos un módem en nuestra casa y podemos entrar a una página de administración para configurar la contraseña, para ver quién tiene acceso a la red y quién no. Del mismo modo, todos los dispositivos de hardware que queramos integrar, digamos, a toda esta gran red que va a existir de diferentes dispositivos conectados e interactuando, necesitamos que exista algún tipo de panel de control para que nosotros lo podamos configurar, para que nosotros lo podamos encontrar, incluso los mismos usuarios puedan resolver sus propios problemas o por lo menos identificar dónde está el problema, para que ya el fabricante o el desarrollador pueda atenderlo, ¿no? El siguiente es la sintaxis declarativa. Digamos que lo que se refiere a la sintaxis declarativa y el objetivo es que podamos escribir código que describa tal cual lo que estamos haciendo, ¿no? Y digamos que hoy en día existen muchos frameworks que lo que buscan es precisamente eso, ¿no? Como poder traducir casi que el lenguaje natural que nosotros usamos, y que nosotros podamos expresar qué es lo que queremos hacer, y eso ya compilarlo o traducirlo a un lenguaje de las diferentes máquinas, sistemas, etc. Y digamos que está comprobado por investigaciones de inteligencia artificial e interacción humano-máquina, que es más fácil para los programadores el usar esta sintaxis que es, digamos, más clara, ¿no? Es por eso que de lenguajes, ¿no?, modernos como Ruby o como Python o como otros, su gran enfoque no es tanto la velocidad o no es tanto ciertas características de los lenguajes, sino que buscan es que sean expresivos, ¿no? Que finalmente sea muy fácil leer el código, porque como desarrolladores ya sabemos que la mayor parte del tiempo estamos leyendo código y una pequeña parte estamos escribiendo, ¿no? Es por eso que es importante que podamos contar con esto. Y otra que es muy importante, yo creo que a lo mejor es un poco redundante, pero no está de más decirlo, la documentación, que es esencial para poder que los usuarios interactúen con los nuevos dispositivos, con las nuevas cosas que están saliendo. Y es importante poder incluir tanto cómo se utilizan, guías, etcétera, así que poder tener ejemplos de diferentes formas de utilizarlo. Y el soporte, ¿no? Sí va a ser muy importante que todas estas nuevas soluciones y cosas que queramos desarrollar, si queremos que tengan éxito y sean parte, digamos, de esta revolución de la que estamos hablando, es que tengan algún tipo de soporte, ¿no? Que no sea un proyecto abandonado, que nadie use y que si alguien se encuentra un problema, nadie pueda resolver. Que tenga algún tipo de soporte. Pudiera ser desde el soporte por alguna empresa o por alguien que esté contratado, ¿no? Como ocurre con muchos proyectos de software libre, que sean los mismos voluntarios o gente que está apasionada por hacerlo, que puedan estar dando el soporte a la gente que tiene problemas con lo que está manejando. Y por último, la regla número 10 es la seguridad. Y está al revés. La autenticación y autorización deben ser consideradas, sobre todo
porque vamos a estar hablando de que en muchas ocasiones la naturaleza de la información con la que vamos a estar tratando va a ser sensible o que puede poner en riesgo la infraestructura o la operación de nuestra empresa o de nuestra organización o de nuestro grupo o lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que si estamos hablando, por ejemplo, del Internet de las cosas otra vez, y si vamos a estar monitoreando, por ejemplo, señales biológicas del cuerpo, esa es información que te puede determinar si alguien está enfermo o si está en un tratamiento, y debemos considerar cuál es la seguridad que debemos tener para que esos datos no lleguen a las manos equivocadas. Y otro tema importante, ¿no? El manejo de las actualizaciones de seguridad, que pues esta aplicación de poder aplicar los parches de manera adecuada, de manera oportuna, etcétera, ¿no? Entonces, ya para cerrar el tema del Robot Ops, digamos que lo que buscamos promover es que es esencial poder tomar todos estos puntos de los que estuvimos hablando para que la implementación del Internet de las cosas sea exitosa y no se quede simplemente en buenas ideas o en buenas deseos. Y si nosotros, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí de alguna manera estamos involucrados en la industria del desarrollo del software y del hardware. Si trabajamos juntos, podemos acelerar la adopción, ¿no? Sobre todo a lo mejor en los países que estamos en desarrollo o que no somos del primer mundo y donde están las grandes innovaciones tecnológicas, sí podemos, digamos que a partir de seguir todos estos principios y estas prácticas, poder acelerar la adopción de estas nuevas tecnologías y de poderlo aplicar en diferentes campos, en diferentes cosas, y que finalmente lo único que estamos buscando aquí es poder mejorar la experiencia de los usuarios, ¿no? Que en este caso, pues somos todos, ¿no? Somos ahora sí que un conjunto en el cual ahora sí que si podemos mejorar la experiencia de alguien, pues ya estaremos ganando algo, ¿no? Entonces hasta aquí RoboTops y el siguiente tema del que vamos a hablar el día de hoy es los frameworks de robótica, que lo que buscan es, digamos que aplicar toda esta serie de principios y ahorita vamos a ver cuáles son, cómo se llaman, cómo funcionan, etc. Entonces, en IFRIT Group, digamos que hemos ahora sí que dedicado parte de nuestro tiempo pensando en estas y otras necesidades y hemos desarrollado tres frameworks de robótica, de software libre. Cualquiera puede acceder al código, mejorarlos, mandarnos sus mejoras, sus problemas que tengan, etc. Y son Cylon.js, Artu y Gobot. Y digamos que los tres lo que buscan es poder incorporar todas estas reglas de RoboTops y ahorita vamos a ir por medio de ejemplos y por medio de cosas hablando de cómo estos frameworks buscan, cumplen a esto de lo que estuvimos hablando anteriormente. Entonces, ¿qué son? ¿No? Son frameworks para robótica. Están escritos Cylon.js, obviamente está escrito en JavaScript. Artu, que está escrito en Ruby. Y Gobot, que está escrito en Go. Entonces, ahora sí que hay para todos los gustos, para todas las necesidades. Y digamos que lo que buscan es proveer una interfaz simple pero muy poderosa para crear diferentes soluciones que manejen dispositivos de hardware al mismo en tiempo real y que puedan coordinar esfuerzos de diferentes tecnologías y diferentes soluciones. Estos frameworks, como les comentaba, pues son de software libre y obviamente son gratuitos, cualquiera los puede bajar, instalar y demás. Aquí vamos a hablar un poquito de cuáles son los dispositivos que están soportados actualmente. Naturalmente, seguimos trabajando para agregar más dispositivos cada día y incluso ha habido algunos ya contribuyentes o contribuidores que han creado ya sus propios adaptadores para nuevos dispositivos, ¿no? Entonces, esta lista va a ir creciendo. Aquí en pantalla vemos los dispositivos soportados por Artu. Los voy a ir mencionando así rápidamente, por si no alcanzan a leer las letras. Pero el de hasta arriba a la izquierda es el Ardrome, que son como el cuadrópteros.
Después viene el Arduino, que es muy famoso para hacer todo lo de computación física, etcétera. Son microcontroladores. BeagleBone, que es parecido al Raspberry Pi, digamos que contiene una versión de Linux y diferentes puertos con los que puedes interactuar y hacer diferentes cosas. Luego viene el CrazyFly Fly, que es un cuadróptero pero muy pequeño, que pues sirve también para volar. El DigiSpark, un microcontrolador también. El joystick, aquí vemos el de Atari, que es una innovación muy moderna, pero digamos que pues son genéricos, ¿no? Podrías poner algún otro joystick más actual. El teclado, el Deep Motion, por si alguien no está familiarizado, es una interfaz que detecta los movimientos de las manos, de los dedos y que te permite, digamos que traducir movimientos de manos, pues en cosas que se puedan hacer. Entonces puedes controlar de manera inalámbrica tu computadora, algún robot, hay algunos que han volado cosas, etcétera. Luego, acá abajo viene el Neuroski, que también detecta las señales del cerebro, y eso lo que te permite es pues poder controlar cosas con la mente, ¿no? Como de película. Luego viene OpenCV, que es para poder pues video. Luego viene el Pebble, que es hasta el momento el reloj inteligente más famoso del mundo, pues digamos que te da notificaciones al teléfono y por ahí nosotros tenemos, por ejemplo, un ejemplo, creo que lo vamos a ver más adelante, donde puedes controlar una pelota esférica con tu reloj, ¿no? Luego el Raspberry Pi, que ya hablamos de él, Roomba, que es una aspiradora, el Spark, que es un microcontrolador muy pequeño. El esfiero, que es esta pelota robótica de la cual estábamos hablando. Y eso es lo de harto. Aquí seguimos con Cylon. Si se fijan, básicamente son muchos son repetidos, pero digamos que algunos nuevos que aquí están, por ejemplo, es el Force, que es una plataforma para desarrollar cosas en línea, el Skynet, el Rapiro, que es este robot que camina y hace cosas, Tesla, que es otro microcontrolador, y el DigiSpark. Todos estos son cosas que se pueden utilizar para estos frameworks. Esto es JavaScript y esto es Go, GoBot. Ya no los voy a repetir porque son los mismos, obviamente son menos. Go es un lenguaje muy nuevo desarrollado por Google hace aproximadamente 2 años. Es muy rápido, muchos lo han considerado ya como el sucesor de C. Y digamos que estamos agregando también soporte para diferentes cosas, pero de los tres frameworks, pues es el más reciente. Ahora vamos a hablar un poquito de la arquitectura, de cómo funciona o cómo es que están pensados estos frameworks. Básicamente lo que tenemos en los tres es que hay un concepto de robot, el cual utilizamos por un lado algo que se conoce como un dispositivo y el cual está asociado a un driver. Digamos que ese driver de lo que se encarga es de poder obtener eventos, ¿no? Que nosotros podamos decirle qué hacer y también no, si nos puede mandar eventos nosotros de regreso al robot, ¿no? Por decir. Si hablamos de un Raspberry Pi, por decir, o de un Arduino, nosotros podemos tener un driver que controle un LED o que controle un sensor de temperatura o que controle algo, y nosotros podemos recibir los eventos de cuando está cambiando la temperatura, de cuando cambió el color, etcétera. Y nosotros también podemos instruirle, ¿no? Eventos, o podemos darle instrucciones a partir de estos, digamos, hasta abstracciones, ¿no? Y por el otro lado tenemos los adaptadores que lo que se encargan es de manejar la conexión, digamos, de los datos física con los dispositivos, ¿no? Entonces tenemos varias y tipos de integraciones. Muchas veces se utiliza el puerto serial o algo que se conoce como socket to serial, que es básicamente abrir un socket que se conecta al puerto serial. Y ahí es donde hacemos la comunicación física con el hardware.
Y digamos que, ¿qué sería de una un framework o una arquitectura o un robot que no pudiera conectarse al internet, ¿no? Entonces también expone una pública, una API, y que puede ser accesada ya sea por medio de HTTP o por medio de WebSockets, y de ahí digamos que se concentran en un solo lugar, y de ahí son, pues, se mandan y se reciben los diferentes eventos e instrucciones para los diferentes robots que estamos controlando todo al mismo tiempo, ¿no? Hasta ahí, digo, es rápidamente cómo funciona. La instalación es muy sencilla. Si están familiarizados con Ruby, para instalar una gema en Ruby, simplemente tenemos que instalar la gema de Arto. Obviamente, si queremos después interactuar con algún dispositivo en particular, tenemos que instalar la gema de ese dispositivo. Pero así es como se instalaría. En Cylon, pues básicamente usamos el Node Packet Manager, que lo que básicamente también instalamos un paquete que ya contiene todo el framework. Y en Go, pues así es como se obtiene, ¿no? Con GoGet, y ahí toda la ruta, y podemos obtener el paquete y ya empezar a correr, ¿no? Entonces, se fijan, es muy fácil, lo pueden probar, lo pueden usar, y vamos a ver algunos ejemplos, por si no me creen, que está fácil y divertido. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo de Arduino, un LED y un botón. Está escrito en Ruby, pero yo creo que está bastante sencillo. Al principio, obviamente, importamos la librería de Arduino. Después hacemos una conexión al Arduino con el adaptador de Fermata, que es el protocolo que utilizamos para comunicarnos. Le pasamos el puerto donde está conectado físicamente el Arduino. Después le decimos que tenemos un LED que está en el pin 13, y le decimos que hay un botón que está en el pin 2. Y después definimos el trabajo que hay que hacer, donde básicamente le decimos que cada que el botón sea picado, pues vamos a hacer un toggle de LED. Es decir, si está prendido, se va a apagar, y si está apagado, se va a prender. Y eso es todo, ¿no? 5 líneas de código y podemos ya empezar a hacer interactuar con 3 dispositivos diferentes. Después viene este que les comentaba, es el reloj Pebble más un Sphero. El Sphero es un robot esférico, el cual tiene unas pesas adentro con la cual puedes moverlo y girarlo, etcétera, y también cambia de color y demás. Entonces, si se fijan, aquí otra vez importamos el paquete de Arto. Después hacemos una conexión con el Sphero, le decimos en qué puerto. Después conectamos el driver, después hacemos una conexión con el Pebble, le decimos que vamos a usar el driver de Pebble también, le ponemos un nombre, le decimos que queremos arrancar nuestra API en este puerto, y básicamente definimos 2 funciones, ¿no? Una que es mover hacia adelante, donde le decimos al esfero, este lenguaje es Ruby. Y le decimos que avance en dirección, bueno, digamos que esta es la velocidad, velocidad 100, en la dirección 0, que es hacia adelante. Después decimos que se mantenga avanzando 4 segundos y luego se pare, ¿no? Y hacia atrás es básicamente lo mismo, nada más que en la dirección 180, que es hacia atrás, y después de 4 segundos para. Y después definimos uno que recibimos cada que alguien pica el botón del reloj. Y digamos que si hay alguna, algo que haya, si recibimos el botón de arriba, nos vamos hacia adelante. Si recibimos el botón de en medio, le cambiamos el color. Y si ponemos el botón de abajo, nos vamos hacia atrás, ¿no? Entonces, ya básicamente de aquí lo único que hacemos es que le decimos a que queremos escuchar el evento del botón, y que vamos a mandar llamar esta función, que es esta que está definida acá arriba, ¿no? Entonces, con eso podemos hacer. Por ahí al final les va a pasar algunas ligas donde están algunos videos donde se pueden ver en práctica. Desafortunadamente, por la naturaleza de la plática, no se puede,
hacer algunas demostraciones, pero con gusto lo podemos hacer y pueden ver los videos también donde se ven todos estos ejemplos, digamos que ya en marcha. Vamos con otro ejemplo, ahora ya cambiamos a JavaScript. Si se fijan, digamos que son muy similares en el código, aunque sean diferentes lenguajes, lo que se busca es de lo que hablábamos al principio, ¿no? De que hay una consistencia y ciertos estándares que se mantengan, ¿no? Entonces, aquí igual requerimos el paquete de Cylon, definimos un robot que va a tener una conexión al Ardrone y le decimos que el dispositivo es un drone con el driver de Ardrone. Y definimos el trabajo, que básicamente lo que va a hacer es despegar, después de 10 segundos va a aterrizar y después de 15 segundos se va a detener, ¿no? Entonces, si nosotros lo viéramos, pues va a despegar, van a pasar 10 segundos y luego va a bajar y luego va a apagarse. ¿Se fijan? Hicimos volar un dron en menos de 10 líneas de código. Después viene el Leap Motion, que les decía que es que nos permite mover cosas o detectar los movimientos de las manos, de los dedos o de objetos. Y digo, aquí hacemos las conexiones, ya no repito mucho en eso. Y básicamente aquí lo que le decimos es, en Leap Motion vamos a escuchar en el evento frame y si digamos que el movimiento de las manos, ¿no? Es hacia, digo, mayor que cero, es decir, que estamos yendo hacia un lado, ¿no? Y si va menor que cero, estamos yendo hacia el otro lado. Entonces, si vamos hacia la derecha, por ejemplo, el LED se va a prender y si vamos hacia la izquierda, el LED se va a apagar, ¿no? Entonces en el Arduino ponemos un pin, digo, más bien ponemos un LED y con con el Deep Motion podemos ahora sí que hacerlo, ¿no? Se pueden hacer cosas más interesantes, por allá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de un juguete remoto para gatos donde puedes estar controlando algún juguete. Por ahí también en internet hay un video donde con el Deep Motion se hace como una entrega, se vuela un dron y al hacer cierto movimiento en la mano, está el paquete donde quieras dejarlo, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, aquí hay otro ejemplo del Sphero en JavaScript, en Cylon. Se fijan, miento, esto es Go, ¿no? Entonces, quise poner un ejemplo de Go también. Aquí básicamente importamos los paquetes que se necesitan. Después, decimos que vamos a crear un adaptador, le definimos el nombre, el puerto y aquí definimos el trabajo, ¿no? Y básicamente lo que le decimos es que cada 2 segundos vamos a hacer que gire hacia adelante en la dirección 360, ¿no? Se fijan, es muy similar a lo que vimos en Ruby, obviamente por la naturaleza del lenguaje pues se ve un poco diferente, pero pues yo creo que está también bastante claro y es bastante directo lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Entonces, hasta aquí los ejemplos. Les repito, si entran a las páginas que ya pusieron en el chat por ahí, ahí hay documentación, ejemplos, etcétera. Y también por ahí hay algunos videos en los que se pueden ver los ejemplos en marcha, ¿no? Entonces, algunas otras características de Robot Ops que estuvimos platicando y que tienen estos frameworks, ¿no? Uno es una API. Digamos que hay otro proyecto que es incorporado a estos, que se llama Robeaux, y que lo que básicamente expone es una API, digamos que todos tus dispositivos, se fijan aquí, hay un Pingbot, que es un robot, pero podría ser el Esfiro, podría ser el Arduino, etcétera, y nos permite estar escuchando los eventos de ese dispositivo, o nos permite estarle mandando eventos, ¿no? Aquí simplemente hacemos un ping y nos responde, ¿no? Pero podríamos aquí mandarle, por ejemplo, el cambio de color, o podríamos mandarle, etcétera. Y obviamente la API, pues también le puedes mandar los comandos directamente y te responde con un objeto de JSON, ¿no? Pero digamos que también tiene, digamos, esta interfaz web con la que puedes interactuar de manera más fácil o debuguear cosas, etcétera. Línea de comandos, ¿no? De lo que estuvimos hablando. Gort es un proyecto que está ya en marcha.
Y digamos que Artu también incluye este tipo de comandos donde tú le puedes ya, por ejemplo, decir scan, ¿no? Y te dice qué dispositivos o qué puertos tienes en tu computadora, Arduino para instalar, subir lo que necesitas para hacer la comunicación, etcétera, todas las acciones de Bluetooth y bueno, algunas otras cosas que no vienen aquí mencionadas, pero que se pueden hacer y que te facilitan el que tú pudieras automatizar o pudieras, digamos, establecer cosas antes de tener algún ambiente de desarrollo, etcétera. Y bueno, no sin también mencionar el Test Driven Robotics. Aquí tenemos, por ejemplo, este ejemplo, donde básicamente en el trabajo lo que hacemos es detectar las colisiones de esta pelota que gira y cada 3 segundos hacemos que gire, ¿no? En una dirección random, ¿no? Del 0 al 360. Y básicamente lo que estamos haciendo cuando recibimos la colisión es imprimir que hubo un contacto, ¿no? O sea, hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es el programa y aquí vamos a ver cómo lo vamos a probar. Aquí escribimos un esfirro, describimos el robot, le definimos el tiempo, ¿no? TimeCop sirve para hacer pruebas de cosas que ocurren en diferentes momentos. Entonces le decimos, antes de que inicie la prueba, vete al inicio y realiza el robot, digo, el trabajo, ¿no? Y después de cada prueba, pues regrésate al inicio otra vez, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que estamos probando es que tenga trabajo cada 3 segundos, ¿no? Se fijan aquí, tiene trabajo cada 3 segundos, por lo que esa prueba sí va a pasar. Y también esperamos que reciba el evento de contacto, ¿no? Cada que hay una colisión, ¿no? Entonces, aquí publicamos una colisión y esperamos que el contacto se haya realizado, ¿no? O que se haya llamado más bien la función de contacto. Y también probamos que esté girando cada 3 segundos, ¿no? Entonces, con esta cosa, viajamos en el tiempo 3 segundos y esperamos que haya girado. Y luego esperamos 6 segundos y esperamos que haya girado otra vez. Entonces, de esta manera, ya nosotros antes de ponernos a ver si giró o no giró, nosotros ya probamos que todo funciona y ya después, posteriormente, a lo mejor si ya hacemos el trabajo físico, ¿no? Y bueno, documentación. Aquí están las páginas, ¿no? De Artu, de Cylon, de Gobot y de RobotOps. Por si quieren consultarlas. Ahora sí que ahí están en el chat también para que ustedes puedan entrar ahí. Hay algunas otras cosas que a lo mejor no alcanza a cubrir el día de hoy. Y pues cualquier duda, queja o comentario, pues ya saben, nos pueden contactar por medio de las páginas o por medio del Twitter. Y bueno, ya para concluir, invitarlos a que pasen la voz. Digamos que estos son los frameworks para los robots, ¿no? Que son Artu.io, Gobot.io y Cylon.js en Twitter y vía Hybrid Group. Si les gustó la presentación, si no les gustó también, que ustedes, si les interesa el tema o conocen a alguien que les esté interesado, pues que pueden por ahí tuitear ahora sí que sus dudas, impresiones, sus sorpresas, etcétera, para que ahora sí que se corra la voz y no seamos nada más unos pocos, sino que estemos muchos más pudiendo contribuir y pudiendo mejorar, digamos, que todo este ecosistema para que todos ganemos, ¿no? Y finalmente yo creo que es muy divertido si ustedes nunca han interactuado o hecho cosas con computación física o con robótica, los invito a que lo hagan, verdaderamente es muy interesante el poder enfrentarnos a retos que no solamente incluyan cosas del mundo virtual, sino que también podamos interactuar y generar cosas en el mundo físico, ¿no? Y bueno, eso sería todo, sería el tiempo para las preguntas. Aquí les dejo los tweets, bueno, las cuentas de Twitter por si quieren tuitear y les recuerdo la mía por si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, quieren que llevemos los robots hasta su ciudad. O quieren que platiquemos sobre esto en algún otro lugar, pues estamos a su disposición. Y ahora sí, ya sin más, dejo el espacio abierto para las preguntas.
Bueno, aquí Víctor Hugo nos pregunta qué áreas de oportunidad de negocio se pueden explotar actualmente. Yo pensaría que todas, digo, por ejemplo, algunas de las más conocidas, por ejemplo, se pueden utilizar este tipo de robots o otros en áreas de vigilancia, por ejemplo, en áreas de cosechas o de agricultura. Se pueden utilizar también, por ejemplo, en líneas de producción, se pueden utilizar en dispositivos que sean, digamos, para el consumo, para el público en general, ¿no? Como los wearables que le llaman, etcétera. Y se pueden utilizar también, por ejemplo, todos estos drones no tripulados y demás, con casi todos traen cámaras y a veces se utilizan también para labores, por ejemplo, de inspección, ¿no? En áreas peligrosas, o se realizan para grabación de videos, en tomas aéreas, etcétera. Luis Barragán, bueno, no sé si contesté pregunta Víctor Hugo, si no, por ahí me dices. Luis Barragán nos pregunta, ¿es un framework? Digamos que un framework es una serie de herramientas o una serie de, pues sí, una serie de herramientas, diría yo, con las cuales nos permiten o nos facilitan el realizar diferentes actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunas frameworks que son para el desarrollo web, como el más famoso que yo creo que es Rails, ¿no? En el cual te facilita la creación de sitios o de aplicaciones web. En este caso, de los frameworks de los cuales estamos hablando, te facilitan la interacción o la comunicación, desarrollo de soluciones que involucren a diferentes dispositivos de hardware. Y como vimos, lo que hace es que te da un lenguaje común, sin importar si estás hablándole a un Arduino, o si estás hablando a un helicóptero, o le estás hablando a cualquier otra cosa, te comunicas de manera similar con todos. Los paquetes bueno, Roberto nos pregunta si tiene alguna relación con Machine Learning. Los que estamos hablando ahorita, así tal cual, no. Pero digamos que tú podrías generar con estos frameworks alguna solución que incluya Machine Learning a partir, ¿no?, de la información que estés recibiendo de este tipo de dispositivos. Y digamos que a lo mejor si después salen algunos otros dispositivos que contengan Machine Learning, es probable que tengamos soporte también para ello, ¿no? Pero de momento, estos de los que presentamos, pues así tal cual no. Víctor Hugo nos pregunta si es conveniente iniciar con productos Lego. Yo pienso que sí, digo, ahora sí que cualquier cosa que satisfaga tu curiosidad y tus ganas de aprender, yo creo que está bien. Por ahí nosotros tenemos también un software que se llama Kids Ruby, el cual te permite aprender a programar y ese tiene soporte para que puedas controlar robots, ¿no? Por ejemplo, puedes controlar el Sphere y puedes hacer otro tipo de cosas. Y digamos que cualquiera de las plataformas de las cuales están soportadas es bastante fácil. Si te metes a ver los ejemplos, es bastante fácil de poder programar con estos frameworks. Entonces, pues ahora sí que dependería, ¿no? Si qué es lo que quieres hacer, si sería conveniente iniciar con eso o con alguna otra cosa, ¿no? Yo creo que dependiendo lo que estés buscando. No sé si haya alguna otra pregunta por ahí. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Agradecerles otra vez a todos su asistencia, su tiempo. Espero que haya sido de su interés. Repito, cualquier duda, comentario, estamos a sus órdenes. Y espero que se diviertan, que tengan una buena tarde y que podamos seguir construyendo, digamos, que esta red
evolución robótica. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Y gracias a Software Guru también por por el espacio y por la oportunidad de poder compartir. Y pues eso es todo. Gracias, Javier, por la presentación. Y bueno, pues gracias a ustedes por su atención y participación en este evento. Y bueno, los invitamos a participar en la siguiente conferencia magistral, que como título se tiene CMMI más Scrum, no CMMI contra Scrum. Les comparto el link para que puedan registrarse y entren.